¡Basta de palos! Nos presentábamos antes en los cines. Ajá. Y precisamente con Cazador de Cines bajó la gente del segundo piso, donde me ve la señora y dice: usted no me quería linchar. Dígame, señora, es usted muy malo. Ay, señora, sí, es que usted mató a la mujer de Mario Armada. No, señora, mire, no. Hombre, se puso en un plano así la señora. Ya le dijo, le dije, ya mamá, esa película no te claves. No, es que, dije, señora, me mataron. Qué bueno, me decía, sí. Ya. No, pues sí, qué bueno que me mataron. Espérame aquí. Voy a enseñarle a este tipo a quién pertenece esta mujer. Rosa María, tú bien sabes que mi padre habló con el tuyo para pedir tu mano. Y por lo tanto, te prohíbo que hables con este desgraciado. Mira, imbécil, ya me colmaste la paciencia. Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos con esta remembranza de todas esas películas del Cabrito Western aquí en Monterrey, Nuevo León. Todas esas películas que se filmaron en aquellos años, en los principios de los 80. Y miren nada más con quién me encuentro el día de hoy. Vinimos a dar aquí hasta sus oficinas con este gran actorazo, productor, escritor, guionista, director y todo lo que se relacione con el arte cinematográfico, con el señor Leonel González. Leonel González. Aquí estamos en Ciénega de Flores. Ciénega de Flores. Y bien gustoso, en lo particular, como ya se los he platicado, yo disfruto mucho todas esas películas y yo sé que ustedes los siguen disfrutando con nosotros, con todas las reacciones que han tenido, con todas esas remembranzas que hemos hecho, con todas las recreaciones que hemos hecho de las escenas de esas películas. ¿Qué les puedo decir? Aquí lo tengo en persona para presentárselo a todos ustedes y que conozcan un poquito más de este gran actor. Mi querido Leonel, ¿cómo están, estimado? Pues un gusto aquí estar. Bienvenidos, de veras. Estar aquí con usted. Ahorita están solamente dos elementos de cuatro de a caballo. De cuatro de a caballo, sí. Los felicito, de veras, y están en su casa. Muchas gracias. Para mí es un gusto tenerlos aquí porque, pues, venimos a platicar un poco de tantas cosas. Y bueno, para mí es un gusto poder saludar al público que nos vea y les mando un abrazo y bendiciones porque gracias a ustedes, pues hemos dejado una huella en el cine mexicano. Yo empecé en 1980 con Pistoleros Famosos, que fue mi primer película, de villano y productor ejecutivo. Y trajimos a los Almada y a grandes figuras como Roberto Cañedo, Rosy Mendoza, y bueno, y los grupos, mi primo y el compadrito Ramón Ayala, Carlos y José. Bueno, tantos grupos que ustedes ya los vieron en las películas. Uh-huh. Y esa película, pues, es una película que me trae muchos recuerdos gratos. Porque aparte de que fue mi primer película, fue una película que fue un boom. Fue la película más taquillera que se ha hecho aquí en Monterrey. Ajá. Uh-huh. Y bueno, mi hermano Roberto González, que trabajó conmigo y que él fue de la idea, le mando un saludo hasta el cielo. Acaba de fallecer hace poco. Paz, descanse. Sí, hombre, lamentablemente pues ya se nos adelantó. Pero aquí estábamos presentes. Y que también actuó en todas esas películas. Sí, claro, él también estuvo en las películas conmigo. De hecho, pues trabajó en Cazar de Vecinos, en Pistoleros Famosos, en El Criminal. Esa película también fue una película muy bonita que hicimos en El Cercado, Villa Santiago. Ajá. Cazador de Asesinos, no se diga, también en Monterrey. Y pues la verdad, presumo decir que fuimos los pioneros del cine mexicano aquí en Monterrey. Y con mucho éxito, gracias a Dios, entramos con el pie derecho. Yo pues siempre de malo y de villano, porque pues, es lo que más se me dio a mí en la actuación.
y sigo siendo villano, ya metí más de 250 películas. Se dice fácil, pero ya son muchos años de trabajo. 44 años con este, de carrera artística, como director, como actor. Bueno, para mí ha sido una gran pasión. Y de veras que me da mucho gusto. Y seguimos trabajando, seguimos vigentes. Vamos a seguir produciendo. Ustedes traen un proyecto muy bonito que vamos a realizar pronto. Esperamos. Primeramente Dios. Así es. Bueno, hablando de lo viejo. Sí. Pero lo viejo es un recuerdo, ¿no? Es algo que siempre va a trascender, Lionel. Ahorita que mencionaba sobre el papel de villano, que es el 99% que ha desempeñado usted en sus actuaciones, créanme que se siente, parece que no, pero el tener aquí a este gran personaje, Lionel, se siente, y aquí lo tengo, y le digo, oiga, no me vaya ahorita a disparar, o algo por el estilo, como en las películas, se siente su personaje villano aquí. Yo creo que le salió natural todos esos papeles, es lo que le comentaba ahorita detrás de cámaras, y se siente. Entonces, eso quiere decir que pues ha sido un papel muy bien desempeñado. Gracias. Y ha quedado marcado. Yo creo que ustedes también lo han de recordar en esas películas, que esos personajes quedaron muy marcados para la historia. Fíjate que yo le digo a mi esposa, mira, pórtate bien, porque no, uno nunca sabe cómo puede reaccionar, ¿verdad? Empiezo a acordarme de cuando maté a Mayra, la camioneta en Pistoleros. Ah, ¿cómo no? Y a la esposa de Mario Almada, fíjate. La atropelló. En la escena la atropelló y sí, pues, se ve hasta en la escena, se ve los gestos de usted ahí dándole con todo a pues es que tienes que hacerlo como debe ser, ¿verdad? Y muy creíble. No, pues sí. Hasta uno le agarra coraje en la película, ¿verdad? No ahorita aquí en persona, no, pero sí, hombre, sí en la película se queda. Hay muchos que se han querido agarrar golpes conmigo porque qué malo fue, qué gacho. Digo, no, hombre, pues es actuación, pero bueno, en Cazador de Asesinos también tuve un papel muy fuerte ahí. Sí, la verdad. Te dijo tonto, me acuerdo esa frase que la recuerda mucha gente, porque siempre Mario me traía presente, porque yo fui el que asesiné a su mujer y a su hija. No tengo tiempo. Es una buena pistola. Es un juego peligroso para niños tontos. Yo, como le digo, que soy fanático a todas esas películas, las veo, las puedo ver ahorita y al rato, mañana las vuelvo a ver, y se vuelve a sentir esa emoción, y ese coraje. Por ejemplo, ves esa escena tan triste, ¿verdad? También es una escena muy triste, muy cruda, y le agarra a uno mucho coraje a los personajes, claro. En este caso, a ustedes que actuaron en esa escena. Pues imagínate los actores principales, en este caso los protagonistas, que fueron Mario Almada en Pistoleros fue Mario y Fernando. Ajá. Pero en Cazador de Asesinos, donde fue Mario Almada. Que le asesina a su familia y que la gente lo quiere mucho, y que yo sea el que cometió ese crimen, por decirlo así. Y no te creas, no es fácil, pero tiene uno que concentrarse. Estaba Carmen del Valle, alguna violación ahí. Que bueno, es cine, ¿no? No, nunca llega uno al extremo. Pero la gente se le queda muy grabado y a veces te agarran cierto coraje porque para mí es un gusto y es un aplauso que me digan que soy malo, porque quiere decir que hice bien mi persona. Así es, desempeñó muy bien el todos esos papeles y cinematográficos, y la verdad, mis respetos, porque gracias. Como digo, hay que ser, cuando eres villano hay que ser un buen villano, y usted lo ha sabido realizar en todas esas películas y las que ha estado realizando actualmente. Querido Lionel, una emoción aquí de estar con usted. Aldo, aquí también presente, ¿alguna reacción que tengas? ¿Has visto tú, tu edad? Sabemos que eres joven, muy joven aquí en el medio artístico y de tu edad eres muy, muy chavalón, obviamente, pero ¿alguna reacción que tengas aquí con Lionel? ¿Has visto alguna de las escenas de esas películas? ¿Qué me comentas tú? Nunca te he preguntado, vamos a preguntarte algo. No, sí, de hecho, ahorita se los vamos a presentar ahí en la cámara, pero aquí adentro, a mis espaldas, que está la puerta de aquí del estudio del señor Lionel, tiene una colección, interminable, se podría decir, porque pues cada disco
Cada fotografía tiene una historia. Así es, Aldo. Fíjate que, bueno, trato uno de guardar tantos recuerdos. Para mí, me han dado algunos premios y les agradezco a las academias que lo han hecho y a la gente que... Pero para mí el premio más grande que yo puedo aceptar y realmente valorar es el público. Así es. Porque son los que, cuando a mí me felicitan, me ven, me toman una fotografía, que luego con mucho gusto, me siento halagado, me siento muy bien porque... Pues esa es una respuesta del trabajo que hacemos. Ajá. Y bueno, seguimos trabajando, gracias a Dios, seguimos vigentes. Acabo de terminar películas, este año ya llevo, pues apenas podemos empezar grandes producciones. El año pasado hice La Herencia, que es La Última Voluntad de un Narcotraficante, le pusieron ese título porque... La Herencia. La Herencia, ahí sale Ramón Ayala, sale conmigo de mi compadre. Ajá. Muy buena película, tiene un mensaje familiar muy interesante. Hice Demencia también, que es una película que habla del Alzheimer. Ajá. Una enfermedad gravísima que está en todo el mundo, ¿no? Y son películas de mensaje. Yo creo que ahorita también es muy importante que en las películas que hagamos tenga un mensaje, ¿no? Que quede algo, ¿no? Porque también hay, pues hay ficción, hay de todo, ¿no? Ajá. Pero también de pistoleros, pues es un, de más de 100 películas de villano, de narcotraficantes, de gente mala, pero pues es que no estamos haciendo alusión a nadie. Ajá. Siempre en una película, si para que haya un malo tiene que haber un bueno, o un bueno tiene que haber un malo, ¿no? Sí, tiene que haber las pero, dos partes. Pero pues ese es el encuentro que hay entre dos personajes. Y bueno, la verdad yo disfruto mucho el cine porque el cine es una pasión. Y la llevamos a ustedes como un entretenimiento. Y me da mucho gusto que estén conmigo ahorita este día. El gusto. Porque ustedes traen una inquietud muy grande y cuenten conmigo. Muchas gracias. Todo lo que yo pueda servirles, cuenten con un amigo. Muchas gracias. Porque el luchar en este ambiente no es fácil. Así yo es. Ya tengo 44 años. Yo creo que empecé de niño, si no me acuerdo, porque ahí, imagínate, 44 años. Se dice fácil, pero gracias a Dios estamos vigentes y con salud, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y bueno, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta que Dios nos hable. Nomás no empujen, dijo un pelado, porque estamos ahorita muy tranquilos. Aquí es su casa, en lo que les pueda servir. Aquí es el lugar donde tengo yo la... Un cigarrito, Leonel. Sí, vamos a aprovechar aquí. Para que sea... Se antoja aquí en la plática. Acordarme de nada menos de un gran señor que ya pasó a mejor vida. Don Roberto Cañedo, sí, bueno. Don Roberto Cañedo. Sí, hombre, tantas figuras importantes. Me tocó la suerte trabajar con grandes figuras como Don Luis Aguilar, de la época de Pedro Infante. Fíjate, yo estaba muy joven, pero me tocó trabajar con él. Ajá. Con Roberto Cañedo, con Eric del Castillo, con los hermanos de Anda, con... Bueno, no, con tanta gente que de veras... Importante del arte cinematográfico. Hasta con el otro género, con Rafael Inclán, hice cosas con Rafael Inclán. Ah, caray, Alejandro Camacho, no, muchos actores y actrices. Y pues a todos les mando una salud, un abrazo muy fuerte porque nos hicimos familia. Así es. El cine es una familia, ¿no? Así es. Y cuando estamos haciendo cine, créanme que nos unimos mucho porque pues comemos juntos, no dormimos juntos, pero sí estamos en el mismo lugar. Sí, se convive mucho. Se convive mucho y bueno, a veces nos extrañamos porque pues cada quien le toca que una película aquí y otra allá en Estados Unidos, con los hermanos López allá en California hice muchas cosas también. En todos lados, he viajado mucho, ahorita ya estoy aquí estacionado. Cinegrafía es un pueblo muy bonito, tranquilo, pese a que ya hay mucha intranquilidad en todo el mundo, aquí es un pueblo muy tranquilo. Ajá. Yo vivo muy tranquilo con la familia y créanme que pues aquí también he filmado cosas, ¿no? Aquí hice varias películas, hice una con el cachorro Juan Villarreal. Ajá. Que se llama El Mango. El Mango. Que es un corrido de él. Así es. Y ahí hice El Diablo, fíjate qué personaje. Y le quedó como anillo al dedo. Qué bárbaro, no. Yo disfruto mucho porque pues ya cuando te queda un personaje, te queda un sello y ya no te quieren ver de bueno, no te la creen. Así pero es. Pues la verdad luego con mucho gusto, es mi trabajo. Y la verdad, seguimos trabajando, como les digo, y vamos a seguir. Vienen cosas grandes, cosas buenas. El cine tiene que cambiar. Ajá. La gente me dice, oye, hay que regresar al cine de antes, porque siempre lo de antes no muere. Para mí me enorgullece mucho que me digan eso, porque digo, oye, quiere decir que la gente extraña esas historias tan bonitas que hacíamos, donde se ve nuestra gente, nuestro público, nuestra cultura. Ajá. Y eso es muy importante porque eso no muere. Monterrey es la gran ciudad, nuestra capital del estado.
Tenemos ahí imágenes que son imborrables. Ahorita, si tú ves esas películas, vas a ver. No, pues te emociona. No, y ves otro Monterrey, ¿no? La calzada de la calzada. Grandes figuras locales aquí. Rómulo Lozano, el arquitecto Benavides, que en paz descansen los dos. Se acaba de adelantar. Se nos acaba de adelantar también el arquitecto. Trabajó en tres películas con nosotros. Así es. El Chufurufo, Cascarita. Puro personaje emblemático. Sí, hombre. De aquí, de la región. Lamentablemente, pues, así es la vida, ¿no? Todos nos vamos a ir algún día. Así es. Yo ya les dije, no me apunten todavía, tengo mucho que hacer. Y bueno, aquí el jefe es el que se encarga. Es el que manda, el es de arriba. Es el que manda. La primera película, me creo, Leonel, que me mencionas ahí, en la que produjeron. Fue Pistoleros Famosos, fue la primera. ¿Cómo fue que llegaste a esa película? ¿Cómo empezó tu carrera? Inicio, fue mi inicio, ¿verdad? Yo estaba en iniciativa privada, trabajaba con una empresa importante de aquí de Monterrey, y mi hermano Roberto, que en paz descanse, llegó de California, estuve con el Gordo Delgado trabajando allá, haciendo cine, en la producción, y bueno, estuvo ahí con figuras como Yolanda del Río y películas que se hicieron allá en California. Ajá. Y llega a Monterrey y me dice, oye, hermano, ¿cómo ves si hacemos una película? Le digo, oye, pues a mí siempre me ha gustado ese ambiente. Le digo, pues, ¿qué se te ocurre? Dice, ¿cómo ves la historia de Lucio Peña y del Coyote Juan Cantú? Que fueron pistoleros que en ese tiempo eran contrabando, ¿verdad? Ajá. Y bueno, estaba muy interesante la historia de ellos. Ya habían muerto, y en ese tiempo eran contrabandos de whisky, televisores y esas cosas. Ajá. Pues dijo, y pues me gusta la idea, pues vamos a, ¿qué se ocupa? Pues dinero. Y autorizar, tuvimos que ir con los familiares que quedaban vivos, la esposa, la mamá de Lucio Peña, y personajes que los hicimos vivir en esta historia. ¿Tuvieron que pedir autorización? Sí, claro, porque pues el respeto de poder usar los nombres auténticos de estas figuras. Ajá. Por respeto y lo hicimos con todo el respeto y haciendo las cosas lo más real posible. Así es. Y bueno, empecé a buscar gente que nos apoyara económicamente, no teníamos el dinero para hacerla. Y me retiré de la industria para entrar en el cine. Ajá. Y no me arrepiento, ya 44 años, y fue la primera película, y presumo decirle que fue la película más taquillera que ha habido en el cine mexicano. Entró con el pie derecho. Fíjese que sí, con mucha suerte, hermano. 56 semanas en cartelera, y aquí en todos los lugares donde recorrió la película fue un éxito rotundo, la verdad. Y se sigue exhibiendo, y ahorita es una película clásica. Ajá. Ya son 44 años, imagínate. Y luego seguimos con Cazador de Asesinos enseguida, también otro éxito, igual, El Criminal, El Pate de Palo, lo hicimos en El Cercado. He tenido la fortuna de fotografiar y de hacer en el cine todos los municipios casi de aquí en Nuevo León. Ajá. Porque nunca nos olvidamos de la tierra que nos vio crecer y nacer. Perdón, Leonel, ¿usted es originario de...? Yo nací en Cerralvo, Nuevo León, la cuna del estado. Ajá. Es un pueblito que quizá muchos no conocen, pero está hacia el lado está Doctor González, y luego sigue Cerralvo, Nuevo León, y nos vamos hasta la frontera con Miguel Alemán, y de ahí ya entramos a Estados Unidos. De ahí es originario. Sí, así es. Y ahí hice una película también que se llama Alto Poder. Ajá. Que vino Don Luis Aguilar, vino Alejandro Camacho, vinieron muchos personajes importantes de la industria del cine. Y bueno, como te digo, ahorita estamos ya con la casi 300 películas. Qué barbaridad, se dice fácil, pero es mucho trabajo. Pero mire, no se ha sentido nada, y créeme que no me han preguntado cuál es la película que más me ha llenado. Le digo, todas son buenas. Ajá. Que le tenemos mucho cariño a ciertos temas, pues sí, porque hay situaciones que ha habido ahí que se quedan grabadas por toda la vida, ¿no? Ajá. Inclusive en la del Criminal, recuerdo que Homero Guerrero, de los Cadetes de Linares, que en paz descansa. Así es. Y que murió en un trágico accidente. Ajá. Ahí dejó grabada su última serenata. Ajá. Que le dio una serenata a Isauro Espinosa con Fernando Almada, que estaban noviando ahí. Ajá. Y eso fue en El Cercado. Así es. Y cantó el tema Un Viejo Amor. Un Viejo Amor, sí. Y al día siguiente, por cierto, recuerdo muy bien que me dice, primo, mañana nos juntamos a echarnos un cabrito allá en Linares. Digo, primo, mañana vamos a trabajar, pero... Dice, yo voy a trabajar allá por Reynosa, pero yo regresando nos juntamos con mucho gusto. Oye, se fueron en la noche, en la madrugada, y al día siguiente, qué barbaridad.
estábamos filmando y viene Julián Garza, que también en paz descanse, y lo veo yo muy triste, llorando, y le digo, ¿qué te pasa, Julián? Dice, no, primo, dice, qué bárbaro, se acaba de matar Homero Guerrero de la Cerda. Ah, caray, le dijo, no me digas, si anoche aquí estuvimos, pues sí, aquí estuvimos, pero tuvo un accidente, se volteó en su jeep, iba a un trabajo y lamentablemente perdió la vida. Así es. Ahí iba su hijo Merito Guerrero, que sigue, ajá, ahí con la tradición de la música. Pero nos dejó, y al final hice, le brindé un homenaje. En esa película yo la produje y aquí en Monterrey. Ahí se menciona, al final de la película. Sí, con los temas más, bueno, de los éxitos que tuvo, que fueron muchos. Y ahí le hicimos un homenaje muy, muy presente y la gente lo agradeció mucho porque en ese tiempo fue cuando entró Rosendo Cantú a trabajar con Lupe Tijerina. Ajá. Y bueno, después, bueno, hay cambios y cosas, pero siguen. Ya Lupe también se nos fue. Ajá. Ya no hay cadetes de Linares, está el hijo, ajá, de él nada más. Ajá. Y bueno, hay muchos cadetes por ahí también que andan ahí recordando la música de ellos. No son los auténticos, pero pues ellos están, cada quien hace su lucha, ¿no? Así es. Leonel, dime. Una pregunta, algo que obviamente no sé, y yo sé que a muchos les va a interesar. ¿Cuánto tiempo duró la filmación de Pistoleros Famosos? ¿En cuánto tiempo filmaron la película? Bueno, estuvimos grabando por 6 semanas, mes y medio. Un mes y medio. Y después otro mes y medio, casi fueron 5 meses antes de que saliera la película, porque antes filmábamos con celuloide, o sea, grabábamos y revelábamos el cine y se mandaba al laboratorio, era muy laborioso. Ahorita el cine pues ya cambió, hay máquinas digitales que dan una excelente fotografía y que ya no tenemos que usar a los laboratorios porque era mucho trabajo y se llevaba mucho tiempo. Ahorita trabajamos un poquito más rápido y con muy buenos equipos. Ajá. Y bueno, fue un trabajo arduo conseguir a la gente, traerlos a Almada por primera vez a Monterrey. ¿Los trajo de dónde a los hermanos Almada? Los conocí en la Ciudad de México. Fui a buscarlos a los Estudios América. Ajá. Que ahorita los tiene, creo, Azteca, no sé. Pero bueno, estaba en los Estudios América y fui a presentarme con ellos. Muy finas personas los dos. Ajá. Muy humanos, muy, muy, muy simpáticos los dos. Muy... Ajá. Sí, ellos son de Guatabampo, Sonora. Ajá. Y nos conocimos y les dijo, hey, tenemos una película así, es ahí. Y se vienen los dos y me traje a otros personajes como Roberto Cañedo, Rosy Mendoza. Ahí trabajó también Lorenzo Monteclaro. Así es. Y los grupos, pues ahí trabajó Ramón Ayala. Los Barón, mucha gente que, uh-huh, que todavía están vigentes, y gracias a Dios. Ya nuestro querido hermano Ramón Ayala, el rey del acordeón. Así es. Ramón vive en Texas, ahí en Hidalgo, Texas. Y parece que ya se nos quiere retirar. Ajá. Pues ya tiene 84 años. Uh-huh. Ramón ya está, no está cansado, pues ya llenó, ¿no? Ya llega un punto en la vida que tienes que... Sí, ¿no? Ya desde... Pues ya dedicarle tiempo a la familia, se pierde muchas cosas, ¿no? Así pero es. Bueno, gracias a Dios sigue vivo y muy fuerte. Ya trabajó conmigo en una película esa de La Herencia. Me grabó un tema que se llama La Herencia porque a mí también me gusta mucho la música. He grabado algunas cosas y me siento muy, muy orgulloso de haberlo hecho porque la música es una gran pasión. Y los felicito a ustedes porque están en esto, ¿no? Muchas gracias. Ahorita, pues Dios los bendiga y los cuide mucho y salgan adelante. Igualmente, gracias. Igualmente, igualmente. Lo mejor, Pistoleros ¿no? Famosos y luego vino Cazador de El Cazador de Cines fue la que siguió. Así ¿qué es. Tanto hubo de Inter? De no mucho, de que fíjate, gracias al éxito de Pistoleros. Luego siguieron grabando. Oye, pues el productor que nos apoyó dijo, oye, esto está muy bien, hombre, pues vamos a hacer otra película. Entonces ya creamos la de Cazador de Asesinos y enseguidita, yo creo que no pasó un año, luego hicimos El Criminal. Ajá. Y luego ya me fui a Estados Unidos, hice El Puente con Rafael y empecé a producir películas. Después aquí en Monterrey hicimos Matadero, El Narco. Y empezaron a hacerse muchas películas aquí, uh-huh, en Monterrey. Entraron productores nuevos que también empezaron a incursionar en el cine. Entre ellos estaban los hermanos Tamés y luego empezó hasta Julián Garza, que en paz descanse, también empezó a hacer películas. Le entró el gusanito a Julianito. Y, ¿no? Así es. Y bueno, pues todos ellos pusieron su granito de arena, ¿no? Yo creo que ha sido para mí un orgullo muy grande haber iniciado aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León. Así es. En la ciudad de Monterrey. Y bueno, la gente nos conoce, nos aprecia. Yo también los quiero mucho porque gracias a ellos seguimos vigentes. Y en Estados Unidos, en todo México, ahorita ya nos han visto en todo el mundo, ¿no? Porque las películas trascienden.
las pasan en Centro, Sudamérica, inclusive han ido hasta el Oriente, fíjate. Ajá. Y bueno, les mando un saludote muy grande. Gracias, querido público. No saben cuánto les agradezco que nos sigan viendo y que sigamos llevando a sus casas, a sus hogares, divirtiéndolos un poco, ¿no? Yo creo que... Y vienen cosas nuevas, van a ver. Nos vamos a sorprender, nomás que Dios nos alumbre y nos siga teniendo vigentes aquí vivos. Y primero vamos, Dios. Primero Dios, vamos a seguir trabajando. Que usábamos armas de verdad para efectos de que se viera hacer, porque no había, no conseguíamos salvas. Las salvas las venden en California, las salvas buenas, y las salvas pues te dan pólvora como quiera, pero y son peligrosas. Cuando tú le apuntas a alguien en una película, si yo te voy a tirar a ti, te tengo que tirar a algún lado en la cámara, tú sabes que se acomoda, porque te tiro así de frente, de a esta distancia te quemo. Ah, es un corchito que trae como de... Y la entonces se va como lumbre, se va y sale. Nomás que ya a los 10 metros se apaga, ¿no? Tienes que traer gente que sepa. Las películas de acción siempre son peligrosas, porque puede pasar mil cosas. El flaco Guzmán en el matadero se nos quemó todos los brazos. Estaba lleno de estopines porque ya lo balaseaban. Le metían como 30 balazos. Entonces cuando te empiezan a explotar los estopines, son explosivos de dinamita a muy baja escala. Se pegan en el cuerpo y luego le ponen un preservativo con sangre para que salte la sangre, que se ve muy realista, pero bueno, sí es el cine. Entonces cuando empiezan a tronar, allá te los truena, el efecto especial se empieza a tronar y tú nomás empiezas a flexionar. Pero este cerró los brazos y como salta pólvora, pues se quemó los brazos. Tú debes de abrir los brazos, tienes que ponerte bien abusado. Ya no usamos estopines porque son peligrosos, se quema mucha gente. Entonces ahorita lo que sé es saber morirte. Yo te voy a tirar, haz bien el efecto, y si te vas a quedar, cállate, cabrón. No, hay muchos que empiezan a bailar rap. No, güey, es un balazo y cállate la chingada porque se ve chistoso, ¿no? Un balazo, un 223, es una bala muy filosa, esa nomás se siente, cabrón. No es para que hagas tanto show. Ya con un hito de con Fernando en el cercado, en la fuente, ahí sí, ¿no? Se supone que debe haber otro güey que reciba, no, me vamos a darle. Y luego de repente, pues yo caigo en la fuente, estaba haciendo frío y se veían las llaves así salidas de la... Dije, ay, la madre, aquí, pues ya buscas dónde vas a caer para que no se vea mal. O sea, que si fueron de verdad los trancazos. Sí, pues de repente te das un chingazo sin querer. Si volteas para lado, el chingazo como a Isaura. Y no se calentaron ellos. Cuando me engaña que supuestamente ahí la noche de bodas. Eres una maldita que... Y volteó para el lado el chingazo y se la di. Es que si yo te vendo el cachetón, pues sigue. Lo encontró. Sigue. No, y esta volteó al revés y palo, que yo sentí donde... Sí. No me cayó la polla, después de... Ay, sino porque estoy esperando un hijo de él. Eres una cualquiera. Tanto que estuve esperando para que salgas con esta marranada. La verdad es que nos ha tocado trabajar casi en todo... En todo México, aquí en Nuevo León, en todos los municipios he filmado cosas, ¿no? Montemorelos, Cercado, Villa de Santiago, aquí mismo en Ciénega, en Mina, en Hidalgo, vaya, en casi todos los municipios, no se nos ha escapado uno que otro, pero estamos llevándoles a nuestro público todo lo que tenemos aquí en Nuevo León. Es muy bonito nuestro estado. Así tiene, es. Tiene escenarios, tenemos desierto. Tenemos montañas. Y que muchos desconocemos. Así es. Muchos desconocemos. La Presa de la Boca, que también la hemos sacado, la Cola de Caballo, las Grutas de García, lugares turísticos, el centro de Monterrey, el Tecnológico. Hemos podido... Muchos lugares emblemáticos. Así es. Y bueno, ya cambiaron muchas las cosas, pero seguimos vigentes, gracias a Dios, y vamos a seguir trabajando. Y muy pronto, los cuatro de a caballo, hay que verlos triunfar porque están echando muchas ganas. Muchas gracias, Leonel. Un proyecto y los voy a acompañar y los voy a apoyar con todo lo que esté de mi parte. Seguro que sí, primeramente Dios. Un gusto estar aquí con este gran personaje, mis amigos. Esperemos que les haya gustado, disfrutado la entrevista. El tiempo apremia y aquí estamos para todos ustedes. Pura vieja escuela, no se enreden, puro cuatro de a caballo. Mi raza, aquí con Leonel González y recordando esas películas. ¿Qué te parece si cerramos la entrevista con el último estrofa de ese gran corrido de pistoleros famosos para despedir esta entrevista? A capelazo, para que la recuerdes. Muy bien. Así se están acabando todos los más decididos. Desde aquí se les recuerda cantándoles sus corridos. Murieron
porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Échale raza, pura vieja escuela, ánimo. Gracias.